todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este programa estreno llamado Tu Opinión Cuenta, programa informativo con el cual vamos a hablar en este primer programa de estreno justamente sobre la noticia del momento o lo que convivimos actualmente, esto es el paro nacional. No obstante, queremos agradecer a todos nuestros gentiles patrocinadores que hacen posible que lleguemos a vuestras casas a través de estas pantallas. Ellos son la compañía de construcciones Teconmel, Gabo Sports and Wear, la mejor ropa deportiva en el Ecuador, también la marca de ropa para jóvenes, esta es Andrés Cuesta Brand, y el estudio jurídico Falconi y Asociados. Conocemos el derecho y defendemos a la justicia. Según la CONFENAIE, estas serían las razones por las que se convocó al paro nacional. Veamos. ¿Por qué se levanta el pueblo? 1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles. 2. Moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas. 3. Precios justos en los productos del campo. 4. Empleo y derechos laborales. 5. No minería en territorios indígenas ni fuentes de agua. 6. Respeto a los 21 derechos colectivos. 7. No privatización de los sectores estratégicos. 8. Políticas de control y especulación de precios. 9. Presupuesto urgente para salud y educación. 10. Generación de políticas públicas de seguridad y protección. Dicho esto, las actividades comenzaron desde la medianoche del día de ayer, exactamente en horas de la madrugada. También a las 6 de la mañana se pudieron contemplar varias vías cerradas. Estas imágenes que estamos nosotros contemplando son a la altura de la Panamericana. Y también supimos o hemos podido detectar que en el transcurso de todo lo que fue el día de hoy, también se cerraron varias vías durante esta protesta y obviamente jornada de paralización. A continuación veremos las primeras declaraciones que hizo justamente al inicio de este paro nacional el señor Leonidas Issa. Mal que el presidente de la República siga diciendo sí a todo lo que impone el Fondo Monetario Internacional. Es un tema muy delicado, porque el presidente o está con el pueblo o simplemente, si es que va con el Fondo Monetario Internacional, este pueblo levantado de pie no vamos a permitir esta imposición. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo va a ser el alcance de la movilización? Tres cosas hemos dicho. La movilización es de carácter nacional. La movilización tiene de carácter territorial. Y la movilización tiene de carácter indefinida. Si es que el día de hoy el presidente de la República da respuestas, entonces el día de hoy levantaremos. Si el presidente de la República no da respuestas a ninguno de los puntos, entonces nos mantenemos de manera indefinida. En las nubes, los precios están en las nubes. La canasta familiar está en las nubes y nosotros tenemos un sueldo básico que está en los suelos. Y es por eso el motivo que nosotros estamos, nos tomamos las calles para dar nuestra voz de protesta. Un llamado nuevamente, reitero que nosotros no somos ningunos terroristas. También, gracias a nuestros colegas de Radio Vigía, la radio de la Policía Nacional, pudimos conocer cuál fue el operativo que realizaron las fuerzas del orden. Vamos entonces a conocer las declaraciones que dio el coronel Ernesto Basante. A través de la página principal de Radio Vigía y las redes sociales de la Policía Nacional del Ecuador, seguimos informando, amables amigos interespectadores, en este día, lunes 13 de junio, la información desde el Centro Histórico. Continuamos en estos momentos desde el Palacio de Carondelet. Aquí estamos junto al señor coronel Ernesto Basante, jefe de la Unidad Nacional de la Policía Montada, UER,
quien lo vamos a abordar a esta hora para que nos cuente, porque hay varias unidades, parte también de la institución, que se han dado cita para resguardar sobre todo la seguridad y mantener la calma y el orden público que emana la Constitución, y más aún la responsabilidad la tiene la Policía Nacional. El señor Coronel Ernesto Basante, qué gusto saludarle, bienvenido, el país nos escucha y nos observa a través de las redes sociales. Muy buenos días a esta audiencia, de igual manera a este prestigioso medio de comunicación. Nuestra unidad ha desplegado un operativo a nivel nacional. Realmente nosotros acá estamos para el control, mantenimiento y restablecimiento del orden público para precautelar los derechos de la ciudadanía. El día de hoy hemos desplegado un operativo en donde que se encuentran varios equipos distribuidos en diferentes sectores para nosotros reaccionar de acuerdo a las eventualidades que vayan existiendo durante el día y durante estos días de la semana. Tenemos equipos ubicados acá en cerca del centro histórico. De igual manera, nosotros tenemos en la Asamblea y en el ECU 911. Todos estos equipos están y se han dado las disposiciones directas para que una vez que se vea la necesidad de hacer el uso progresivo de la fuerza, nosotros vayamos a reaccionar y lógicamente lo hagamos de una manera técnica, con respeto a los derechos humanos y en especial para precautelar la seguridad de los ciudadanos. Presidente Guillermo Lasso hace sus declaraciones acerca de este primer día de protestas. Adelante con la nota. Ecuatorianos, la pandemia nos obligó a estar encerrados, a cerrar negocios, escuelas y colegios. No podíamos movilizarnos, ver a nuestros familiares y a nuestros amigos. Ahora que empezamos a reactivarnos y movernos con libertad, no podemos permitir que grupos políticos que buscan desestabilizar y pescar a río revuelto paralicen nuevamente al país. Parar es lo peor que podemos hacer cuando estamos empezando a reactivarnos, a trabajar para salir de la crisis. Todos nos hacemos daño con una protesta violenta. Se dañan las cosechas y las vías, se frenan las ventas, se complica el transporte, se afecta el turismo y se pone en riesgo la vida de los ecuatorianos. Además, una paralización nos divide justo cuando debemos unirnos para combatir a los verdaderos enemigos: la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado. Mi responsabilidad como presidente es garantizar al país el derecho a movilizarse libremente, a estudiar y a trabajar. Hago un llamado a los dirigentes de la CONAIE para que recapaciten y respeten el derecho de la gran mayoría que no quiere el caos. No vamos a permitir la interrupción de vías y carreteras. No vamos a permitir la toma de pozos petroleros y de ningún servicio público. Acciones que están prohibidas por la Constitución y las leyes. Quienes intenten estas acciones vandálicas deben saber que tomaremos todas las medidas necesarias y aplicaremos las leyes con todo el rigor posible. Tengo las mejores intenciones. Tengo la voluntad para cambiar el Ecuador. No podemos parar. Tenemos que unirnos y trabajar fuerte para sacar al Ecuador adelante. Conforme al título de este programa, Tu Opinión Cuenta, salimos a las calles de nuestra ciudad capital a consultarle a la ciudadanía su opinión sobre este primer día de movilizaciones en el paro nacional. ¿Y cómo ha vivido usted actualmente el paro nacional? Con la ciudad, ¿Está normal? ¿Está normal? Sí, pero ¿qué pasa?
de hecho parte de las confederaciones indígenas? Yo creo que sí, porque dada la situación es la única manera para mejorar el gobierno que realmente va a hacer. Porque él se ha puesto como propósito acabar con el correísmo. El pueblo no queremos de eso, somos malos y demás. Entonces, el correísmo allá tal vez si falla puede terminar con todo. Pero lo que necesitamos es obras para el pueblo, ¿no? Que se meta a intervenir el correísmo. Gracias, nada, la orden. Sí, bueno, yo vivo en Norte por Calderón y pues voy a coger bus porque tengo bus. Entonces fue un poco más complicado coger bus. El tema de la movilización sí ha afectado un poquito. Claro, igual mi hermana vive por Machumbí, que es por Guayabamba, y no puedo salir de allá. Igual el colegio de ellos, igual en mi casa. Es decir, es que. ¿Estás de acuerdo con que el movimiento indígena haya tomado este tipo de medida de hecho? No, pienso que hay otros métodos. Pienso que el país tiene que trabajar, producir. Tengo muchos clientes que no han venido, que son fuera de la ciudad y muchos que no pueden movilizar si no han podido venir. Entonces eso altera bastante la economía del país, más de lo que ya está. ¿Qué mensaje le darías a los movimientos indígenas? Pues que nos dediquemos más a trabajar, nada más. Hemos llegado al final de este primer programa. Este programa se estará transmitiendo siempre todos los días domingos en nuestro canal El Estelar Network y en todas nuestras redes sociales. Pero justamente debido a la coyuntura importantísima en el acontecer nacional, decidimos iniciar nuestro primer programa este día lunes 13 de junio con lo que respecta al paro nacional convocado por la CONAIE y algunas otras organizaciones sociales en busca de reivindicación de algunos derechos. Aparentemente, hasta el cierre de esta emisión, no ha habido ningún tipo de incidentes violentos que hayamos tenido que lamentar. Con nosotros, Dios mediante, hasta la próxima emisión, que será el próximo domingo.